Y ahora presentamos, mire, este aplauso es de la Iglesia Cristo la Roca para todos nuestros hermanos que nos están viendo hoy. Qué hermoso el Señor. Para nosotros hoy, yo sé que esto va a ser transmitido luego, pero para nosotros hoy es la noche buena. Y mañana es Navidad. Y es un día que guardamos muchas esperanzas, muchos recuerdos. A todo el mundo se le va un poquito la mente cuando era niño, ¿verdad? ¿Usted recuerda ese momento? Yo siempre recuerdo tantas cosas lindas, hermano. Y ahora agradezco mucho más, porque puedo entender el sacrificio que mis padres tuvieron e hicieron para concedernos cada uno de los regalos que nos daban. En mi casa éramos 5, imagínense, no era fácil. Pero mi viejito, con su guitarrita, porque el héroe mío no tiene capa, el héroe mío tiene guitarra, gloria a Dios, Don Wisón Torres, ¿verdad? Y fue tanto el amor que nos daba. Yo nunca olvidaba, casi siempre papi tenía que viajar para Navidad, pero siempre llegaba 1 o 2 días antes. Y cada vez que papi venía, venía con su maleta llena de regalos. Regalos porque a veces estaba 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, y uno se sentía tan bendecido porque era como, ok, sufrí el despegarme de ti, pero me acuerdo de cada momento que nunca olvidaré el primer, yo no sé cómo era aquello, hermano, pero era eléctrico, era un campo de béisbol y habían unos peloteritos que corrían, tú bateabas y todo, eso nunca se me olvidó a mí. Yo siempre tuve eso en mi corazón. Y muchos de ustedes recordarán a sus padres. Algunos ya no están, algunos ya están gozándose en el cielo, ¿verdad? En este tiempo recordarán quizás esposos, esposas y los momentos que vivieron. Pero el recuerdo no debe ser para entristecernos, el recuerdo debe ser para rememorar las cosas lindas que ocurrieron. Todo tiene un principio y un final en esta tierra. Lo que es eterno está allá arriba en el cielo, y por eso tú y yo para allá arriba es que vamos. ¿Cuántos dijeron amén conmigo? Y estamos luchando por esa eternidad. Es difícil escapar hoy, que yo le predique hoy de Sansón, de Goliat, de Moisés, porque es Nochebuena. Así que casi, aunque traté de evitarlo, el Espíritu Santo me llevó a ese momento particular. Y quiero ahora que usted recuerde conmigo un momento, le dé un poquito de mente, cómo comenzó esta historia de Jesús. Para mí es impactante, porque la historia de Jesús en la tierra, al llegar a la tierra, no en el vientre de su mamá, al llegar a la tierra, comienza con un rechazo. Comienza con: aquí no hay espacio para ti. Acuérdese que en el tiempo que están ocurriendo estas cosas, María y José salen. José tiene que volver a Belén porque había un general de estos generales bien grande, comandado, claro, por Nerón, que manda a hacer un censo. Y era obligatorio. Allí no es como ahora, ¿verdad? Que cuando llega el descenso tú no le haces caso. Tú no le haces caso, ¿verdad? Y tú sigues adelante. Pero en aquel tiempo, si tú no ibas, tú tenías castigo. Ibas a la cárcel. José y María no estaban en Belén. Ellos estaban en Galilea. María ya tenía casi 36 semanas. O sea, que estaba, mire, a puntito de parir. De mujeres bellas saben cómo es eso, ¿verdad? Ya empiezan a hacer un balance, se tienen que ir para atrás, caminar la viestita, lo difícil, no, porque es que es bien tremendo. Entonces ya lo que uno quiere es que se salga, ¿entiendes? Ya salte tú, que a veces por la noche tú empujas y todo, pero bueno. Ahora piensen las mujeres que han dado a luz aquí, piensen montado encima de una burra. ¿Usted se imagina usted con 9 meses, con dolores de parto y montado en una burra para ir a Belén? Pasan toda la noche y, como es lógico, porque la burra no son caballos paso fino, da para adelante, da para atrás, se fue de frente y le empezaron los dolores. Empezaron dolores.
José, yo como que estoy sintiendo algo. ¿Y cómo que estás sintiendo algo, mujer? Ay, pues yo no sé, como que algo, siento que se mueve, algo me está doliendo. Y entonces tú sabes que si es macho, el dolor viene de atrás, ¿entiendes? ¿Ven? Digo, eso es lo que ustedes me han dicho a mí siempre, que si es hembra viene de al frente, pero si es macho viene de atrás. El macho está jeringando desde el día uno, mi alma alaba a Dios. Y ella pega a sentir ese dolor. ¡Oh! ¿Qué es esto? Y de momento le dice: José, ha llegado la hora. Y si uno abre la perspectiva completa, piense un momento, estamos hablando nada más y nada menos que del creador de los cielos y la tierra. Porque usted tiene que entender que desde el principio Jesús estuvo allí. Él era el verbo. Quiere decir que él era la forma de Dios pensaba, Jesús hablaba, el Espíritu Santo se movía. Así que en medio de esa situación, por decisión, y esto es lo que tiene que entender, por decisión, él dice: ok, José va a un mesón, que es un hotel. Habían, imagino, una suite presidencial, debía haber una. Habían buenos cuartos, había algunos cuartos de dos, algunos cuartos de uno. No sé si habría aire acondicionado, no sé. Pero había fresco, había una buena cama, se podía tomar un baño. Pero cuando José pide asilo, pide por favor, deme un cuarto que mi esposa está a punto de dar a luz, la respuesta fue: no hay lugar. No hay lugar. Y yo quiero que usted entienda hoy el mensaje que quiero darle. Mientras más yo estaba pensando y meditaba en esta palabra que quería compartirle, yo le decía al Señor: bueno, Señor, tú que sabes todas las cosas y conoces, tú eres el Dios que me va guiando. Pero si vemos hoy, el día de hoy, ocurre lo mismo. Quizá haya alguien aquí que todavía no le haya dicho a Dios: entra en mi corazón. O sea que tú también le has dicho a Dios: no hay lugar. No hay lugar. Vemos un mundo que le dice a Dios constantemente: no hay lugar para ti. Ese es el título, ¿verdad?, que yo quiero ponerle hoy a este corto pensamiento para compartir. Porque no quisiera solamente dejarlo en las personas de afuera que por alguna razón no acaban de entender. Quiero entrar un poquito más adentro. La clave de vivir una vida victoriosa en Cristo no consiste en que tú ores más que otros, ni que ayunes más que otros. Yo no estoy diciendo que no debes orar. Debes orar, debes ayunar, claro que sí. Pero la clave consiste cuando tú has hecho una habitación para Jesús. Y hoy me encantaría que hoy, junto conmigo, todos los que estén aquí, repasen un poquito si tú has hecho esa habitación para Jesús. No te estoy hablando del día que aceptaste a Jesús. No te estoy hablando del domingo, porque el domingo en la mañana todo el mundo se goza aquí conmigo y nos gozamos, alabamos, el coro cada día canta más lindo, las danzoras nos llevan al cielo, los músicos. Y es una coinonía, ¿verdad? Es una bendición que podamos compartir los unos con los otros. Pero hay una realidad cuando tú te vas por esa puerta. Tú vas a un mundo que está lleno de pecado. Tú vas a un mundo que no quiere saber nada de Dios. Tú vas a trabajar con gente que vive en la maldad, que te tienen odio, que te tienen celo, que te tienen enemistad, simplemente porque tú dices que eres cristiano, nada más. La pregunta que hoy yo quisiera que tú te hicieras es: ¿has hecho habitación para Dios en tu vida, en tu casa, en lo que te rodea? La Biblia dice así en Juan capítulo 14 verso 23. Es un pensamiento hermoso. Dice: Jesús le contestó y dice: si alguien me ama, ¿cuántos aman aquí a Dios? También me obedece. Y ahora, ¿qué dice? Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted entiende que Dios vive contigo?
Porque a veces tenemos, no, que Dios está allá en un trono bien lejos. Claro que Él tiene su trono, pero Él ha decidido hacer contigo una habitación. Él ha decidido que tú te llenes tanto de su presencia, de su amor, de su cariño, que entiendas que cuando tú partes de aquí, Él se va contigo. Hay gente que cree que Dios se queda aquí solo. Dios no. Esto es un edificio, hermano. Si tú no estás aquí, esto no es iglesia. Esto se convierte en iglesia cuando tú llegas. Alguien dijo amén conmigo. Oh, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. No podemos hacer. ¿Qué edificio podría habitar Dios? Ninguno. La gloria de Dios fue el creador del universo. Así que no hay, por más gloria que hagamos de un edificio y los pisos fueran de oro y mármol puro, como algunas iglesias son, que gastan millones en construirse, la realidad es que eso no le importa a Dios. Dios te busca a ti. Dios quiere irse contigo. Y quisiera que cada uno hiciera una pequeña introspección. Introspección, por si alguien no entiende, es que te busques en tu interior. Quisiera ver si este año realmente ha habido una comunión con Dios. Si en los tiempos de dificultad tú no fuiste de los que le dijiste a Dios, no hay lugar para ti. Porque a veces las preocupaciones o el estrés hacen que saquemos a Dios de nuestra comunión. A veces buscando solución para un problema, sacamos a Dios, que es el único que puede solucionar el problema. Empezamos a sentirnos como que tenemos control de nuestra vida cuando hay momentos buenos. Y a veces algunos de ustedes no han recibido más bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque dejarías de buscar a Dios. Y Dios, claro que lo sabe todo. Por eso no te ha bendecido aún más. La prédica de hoy va para que usted pudiera entender esto. ¿Usted cree que aquí somos gente perfecta? Esta iglesia, particularmente, yo no puedo hablar de las otras, yo hablo de la mía. Es una iglesia que está rota, con almas rotas. Y cuando la gente llega a este lugar, llega con grandes dolores en su corazón. Yo soy un pastor que cuido de mis ovejas. Y la gran mayoría de ustedes me escriben a diario. Algunos no me escriben por dos razones. Uno, pues quizás no tengan la confianza. La segunda razón tiene más peso. Es que saben que yo les voy a decir cosas que quizás ellos no quisieran hacer. Porque yo no soy una persona que está para pasarte la mano. Yo digo como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, si yo predicara para agradarles a ustedes, no sería merecedor de ser hijo de Dios. Yo predico para que tu vida se acerque a Dios y se llene de la voluntad de Dios. Y cuando yo veo el dolor, yo tengo aquí personas hoy que hace tres días atrás, no te voy a decir quién es, ni vas a hablar quién es, ni si es de Cagua, Calle, Carolina, si es de donde sea. Su esposo le dijo, me voy de la casa y te dejo perdida. Después de años de matrimonio, aquí hoy. ¿Cómo tú puedes absorber ese dolor? ¿Cómo tú estás viviendo una vida normal y un día te levantas y lo único que hueles son las sábanas llenas de traición del que estuvo a tu lado 40 años? ¿Cómo? Yo tengo aquí gente que ha vivido en este año momentos muy difíciles, muy duros. Y si ustedes me lo permiten, yo quizás pueda llamar a uno que otro. ¿Los puedo llamar? ¿Me lo permiten? ¿Tienen prisa? Yo quiero llamar a la hermana Iliana. Iliana, ven acá un momentito. ¿Dónde está Iliana? Vente, mi amor. Vente aquí. Iliana es una de nuestras más bellas danzoras y una hija que la vida me ha regalado. Yo la amo con mi alma y la amo con mi corazón. Usted la vio, pueden sentarse. Usted la vio danzando, la vio llena de gozo, de alegría.
Necesito que terminen ahora un momentito, por favor. Gracias. La vio danzando, la vio en medio de una prueba, la vio en... Ella se reía. Usted la veía y decía, wow, pero es que esta muchacha está llena de alegría. Y en los últimos meses, ella pasó algo especial. ¿Qué fue lo que te descubrieron, Ileana? Que tenía en mi ojo derecho un melanoma. Si no lo sabes, un cáncer. ¿En su ojo? Derecho. ¿Cuándo tú fuiste intervenida? El 4 de diciembre. ¿Ellas tuvieron que extirparte el ojo? Tuvieron que extirparle el ojo. Los últimos 5 meses que esta mujer danzó, ¿sabía eso? ¿Siete meses? Y ella seguía danzando con alegría, con gozo, con victoria, con bendición, llena de esperanza y llena de fuerza. ¿Cómo tú lograste eso? Porque tengo a Cristo en mi corazón y es el que me ha dado la fortaleza para estar hoy aquí. Y su habitación con Dios. ¿Alguien dijo amén? Gracias. Yo quiero que usted vea, y por eso quiero hablarle, o sea, la iglesia no es un lugar donde todo el mundo está bien. Ay, qué raro me siento aquí abajo, mi alma la... Muchos de ustedes han vivido experiencias muy difíciles. Muchos de ustedes han pasado por momentos muy duros, muy, muy duros. Momentos que yo recordé porque compartí el dolor del momento. Le voy a llamar a la hermana Daisy. Daisy, ¿dónde tú estás, mi corazón? Sí, eres tú. Ven. Esto no está planificado. Daisy no sabe que yo le iba a llamar. Pero yo quiero que ustedes vean a esta hermosa mujer que lleva también con nosotros años, que es evangelista natural, porque ella le predica hasta las paredes, le predica. Daisy, mirando al pueblo, yo quiero que tú le digas cuál fue la pérdida que tú tuviste hace unos años atrás. La pérdida de mi hijo. ¿Qué sucedió con tu hijo? Murió en el 2019 en una discusión. ¿Perdió la vida de inmediato? Era un muchacho joven. ¿Cuántos años tenía él? 26. 26 años, papá. Era papá. Un muchacho con esperanza, con sueño. Y nosotros vivimos ese dolor. Usted sabe lo que hizo esta mujer el día del dolor, del sufrimiento. Ella vino al culto. ¿Cómo tú pudiste hacer eso? Dios es mi fortaleza. Y ese momento tenía que agarrarme más de papá. Gracias. Si usted observa, cada una de las personas que han podido superar su dolor y su prueba son personas que han hecho que Dios habite en ellos. Cuando Dios habita, porque en el dolor tú le puedes decir a Dios, no hay lugar para ti, estoy amargado. Como me quitaste a mi hijo, como una mujer joven tiene un cáncer. Aquí yo tengo a María Cabán. ¿Dónde estás, María Bella? ¿Está por ahí, María? María perdió a su amado este año, ¿verdad? Se nos fue. ¿Cuántos años llevaban casado, María? ¿55? ¿Y de novio cuánto eran? Y 5. Sí, porque ellos, fue tu único hombre, ¿verdad? Tu único hombre. Ay, Dios mío, me apaya. ¿Y qué pasó? Estaba bien, ¿verdad que él estaba bien? De la noche a la mañana se fue. Ella sabe dónde él está. Ella sabe. Pero para poder sobrellevar el dolor, tiene que haber una habitación con Dios. Yo tengo que decirle hoy, escúchame, iglesia, con mi corazón te hablo. Muchos de ustedes que son buenos hermanos, en algunas partes de su vida, están diciéndole a Dios, no hay lugar para ti aquí. Y no hay manera de triunfar en esta vida, no hay manera de ganar la corona a menos que Él haga contigo habitación. La gente que está aquí, tengo que decírselo, a mí mi iglesia, usted no va a ver el titán, ¡ah! Y yo, aquí hay gente rota.
gente en crisis, gente en sufrimiento y en dolor, que decidieron hacer de Dios una habitación. Usted puede alabar a Dios. Los que hayan pasado prueba, denle un grito de alabanza en medio de la prueba. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 28, 20, para que vea qué palabra tan hermosa. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Así que tú no puedes volver a decir me siento solo. Porque si tú dices me siento solo, le estás diciendo al que está contigo, tú no estás aquí. Vete porque no hay habitación para ti. Yo necesito que usted entienda hoy, y tengo que decirle esto con dolor. He visto demasiadas iglesias en este tiempo sin Cristo. Iglesias haciendo shows, el show ahora de los profetas. Ahora hay un profeta ahí, ay Dios mío, oren mucho. Estoy orando por la iglesia porque ya se ha descubierto y está saliendo en las redes que era utilizado, que utilizaba una forma de engaño para, y hay un montón de gente engañada. Y tú dices, Dios mío. Entonces le dan la gloria al profeta y se olvidaron de Dios. Oh, aquí está Jorge Campana. ¿Y qué tiene que ver? Y si Jorge Campana llegó, qué bueno, qué tremendo. Pero ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a hablar? Dios tiene grandes cosas contigo. Oh, Dios tiene maravillosas cosas contigo. Encuentro una iglesia, hermano, yo quiero decirle, yo soy cristiano desde que tengo 5 años de edad. Son 60 años, no sume, 60 años sirviendo a Dios con mi alma y mi corazón. ¿Y sabe qué? Esto que se está viendo hoy, yo lo vi en la iglesia pentecostal hace 40 años atrás. Profetas que se levantaban, vaso, aquí dice, aquí está este. Y hoy empezaron a endiosarse, y de momento ya Dios no estaba, era el profeta. Y si no había profecía, y si no me llamaba a mí, ya yo me sentía mal. Pero ven acá, si la palabra profética más poderosa es la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que sabernos agarrar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos una iglesia que tiene actos y no hay unción? No necesitamos eso, hermano. Necesitamos que cuando presentemos un papel, un bebé, como lo hicimos ahorita, se sienta la presencia de Dios. Dios se tiene que mover en la actividad de Mickey Mouse, de Disney. Se tiene que mover Dios, porque Dios es el dueño de esta casa. Hemos hecho habitación para Dios. Tristemente, otros más viven de recuerdo. Chacho, ¿tú te acuerdas aquel culto en el 1989? Que la gloria de Dios descendió. Cada vez que me dicen eso, yo no me acuerdo. Yo no. ¿Y cuál es el mejor culto de tu vida? Hoy que estoy viendo la gloria de Dios. Hoy que Dios me está bendiciendo. Gloria a Dios. Maestro, usted se me va en red conmigo porque es que mi voz últimamente se ha perdido. No sé dónde, pero de verdad que no la encuentro. Yo quiero que usted hoy aproveche un momento, ya nos vamos, tranquilo. Pero aproveche un momento para decirle, Señor, yo quiero que tú hagas habitación conmigo. Yo voy a poner un letrero en mi corazón: aquí sí hay lugar para ti. Aquí hay un lugar para que Cristo reine. Aquí hay un lugar para que Él llena. Ha sido bueno en mi vida, ha sido tan bien. Dígaselo, iglesia, con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad. Quiero que la cantemos otra vez, pero yo quiero que tú le digas: aquí sí hay un lugar para ti, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bueno.
fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Los que tenemos habitación con Dios adoramos, porque esa adoración nos hace sentir que estamos en comunión con Él, que estamos en la paz con Él, que podemos bendecir su nombre. Que tengo problemas, tengo problemas, tengo batalla, tengo batalla, pero Él habita en mi corazón y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. No se siente, deme un segundo. Mire un momentito Juan capítulo 6, verso 44, y observe lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que lo traiga mi Padre. Yo no sé si usted tiene que detener. Yo me detengo ahí, hermano. Miren lo que está diciendo Jesús. Tú llegaste aquí hoy porque Dios quiso que tú llegaras. Tú le sirves a Dios hoy porque antes de tú haber nacido, Dios dijo: es mío, es mío. Vamos, iglesia. Y en mi vida ha sido bueno. Dígalo, iglesia, con el alma, cántele a Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Usted sabe que Israel iba por el desierto y de momento del cielo cayó pan de la panadería de los ángeles del cielo. El nombre era maná, ¿se acuerda? Yo quiero que usted mire un momentito lo que dice el verso 47 ahora. El verso 47 dice: les digo la verdad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Dígale al de al lado: nos vamos a ver en el cielo tú y yo, papá. Víctor, tranquilo, que nos vamos a ver, mire, con gozo, aquí en la tierra y luego en el cielo. Pase la prueba que pase, nos vamos a ver en el cielo. Tú y yo vamos a alabar a Dios. Vamos, iglesia, cántalo, 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 iglesia, dile a Dios. Hoy y en mi vida ha sido tan fiel. Oh Dios, con mi ser, con cada aliento, cantaré de la bondad. Mi única preocupación es esta, iglesia. Verso 48, en el mismo lugar de Juan capítulo 6, Él dijo: sí, yo soy el pan de vida. Ahora entiéndame, mire ver lo que le voy a decir. Cada mañana por 40 años ese pan descendía. A pesar del desierto que fuera, de los problemas que hubiera, de las batallas que sufrieran, ese pan caía. Y ellos comían de ese pan. Los que pasaron el desierto se sustentaron de ese pan. Y Jesús llega a la tierra y nos dice a nosotros: escúcheme, yo soy el maná de vida. Si ustedes comen de mí cada día, si ustedes se meten conmigo cada día, yo les daré la fuerza para pasar el desierto, para pasar la prueba, para pasar la batalla, para pasar el sufrimiento. Dime, la iglesia, todos juntos. De la bondad de Dios. Vamos con el alma, dígale a Dios: en mi vida, en mi vida ha sido bueno. Aleluya. Y en mi vida ha sido tan fiel. Oh Dios, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad.
sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Me dijo: yo no te elegí porque tú eres perfecto. Yo te perfecciono porque te elegí. Soy yo quien te estoy cambiando. Soy yo quien te está sanando. Soy yo el que va a reconstruir cada pedazo del alma rota tuya, hasta que puedas ver la gloria de Dios. Vamos, iglesia, dígale a Dios: yo cantaré de la bondad de Dios. Venga, todos juntos le decimos a Dios: aleluya. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser confiado en diciéndote esto. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que llegó un día que dijo: y eso es lo único que vamos a comer. Convirtieron lo divino en algo sin valor. Despreciaron que desde los cielos Dios le enviaba el alimento. Y mi preocupación con mi iglesia, cada iglesia tendrá su mensaje hoy. Yo cuido de mi iglesia. Mi preocupación contigo es que tú no conviertas lo divino en algo normal. Que tú no llegues a la iglesia porque tengo que llegar. Que no vayas a tu casa hoy y se te olvide tener comunión con Dios por 5 o 6 días. Es bien importante que tú entiendas que Dios está tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y me deja entrar. El Señor te está diciendo hoy, esta es la palabra que tengo del cielo, porque quiero que te acuerdes esta semana. Quiero hacer habitación contigo. Quiero, olvídate de los dones, de los regalos. Yo quiero hacer habitación contigo. Y en mi vida ha sido bueno. Sido. Aleluya, 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 Dios. Con mi ser, con cada bien, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo quiero que en este último momento usted piense una cosa. Haga esta oración. No sé por dónde te encuentras con Dios. No sé si es una nueva relación. No sé si es una relación que se ha enfriado. No sé si estás en el fuego de Dios. Pero el Espíritu me ponía que le dijera a mi iglesia: dile a mi iglesia, dile a mi iglesia, dile a mi iglesia. Y yo le decía: Dios mío, me tienes que llevar tú de la mano. El pensamiento es este: Señor, devuélveme el deseo de tu presencia. No lleguemos a la iglesia a buscar los dones que el hombre me pueda dar. No, 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 no. Llega a la iglesia: Padre, es tu presencia, es que tú vives conmigo, es que tú me llenas. Me voy en el carro lleno de ti, voy al trabajo lleno de ti, lleno, lleno, lleno de esperanza, lleno de sueños, lleno de ilusiones. Oh, gloria. Ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con tu ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Quiero terminar diciéndole a alguien, no sé, a alguien, al que sea. Necesita abrir la puerta hoy. Necesita decirle a Dios: Señor, yo quiero tener. Estoy hablándole a pastores, diáconos, obreros. No, aquí el título no importa para nada, apóstoles. Aquí lo que importa es tu relación con Dios.
Si tú eres un apóstol y Dios no está en tu corazón como habitación, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un pastor y Dios no está como habitación, estás perdiendo el tiempo. El Señor me dijo, dile y háblale de mi Jesús, háblale de mis hijos. El que ame a Jesús y quiera, véngase conmigo para acá al frente y dígale, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero más. Yo quiero, véngase, 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 véngase. En mi vida ha sido bueno. Dile, Jesús, necesito que haya una habitación. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada bien. Venga, iglesia, no tenga miedo, pase. Dile a Dios, yo necesito que tú seas mi habitación, Dios, de día, de noche, en la tarde, en mi vida. En mi vida ha sido bueno. No sé por qué siento que Dios está llamando a alguien más. Si eres tú, corre, corre. Los pastores, métanse ahí para que oren por ellos. Vamos, pónganle las manos y clamen al Dios de los cielos. Clamen, clamen. Pastor orando, pastor orando. Yo cantaré de la bondad de Dios. Venga, todos juntos, aleluya. Y en mi vida, ese es tu nieto, Daisy. Ese es. Y en mi vida ha sido tan, tan fiel. Yo cantaré. Sí, oh Dios. Vamos, una más, se lo decimos a Dios con el alma, oh Dios. Y en mi vida ha sido bueno. Oh Dios, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada bien. Cantaré de la bondad de Dios. Usted sabe, iglesia, ¿cómo tú puedes saber si has hecho habitación para Jesús? Y es como tú estás reaccionando en medio del proceso y del dolor que estás viviendo. En medio de tu enfermedad, ¿tienes paz? En medio de tu dolor, ¿confías en que Él tiene el control de todo o estás desesperado? Porque es que cuando Jesús está contigo en tu diario vivir, no importa el proceso que tú puedas estar pasando, Jesús va conmigo, Jesús está caminando, yo tengo paz, iglesia. Hay mucha gente que está en la parte de atrás que no ha pasado este lugar y necesitas hoy hacer habitación para Jesús. Necesitas caminar a diario con Jesús, decirle, Jesús, yo voy a confiar, pase lo que pase, en ti. No importa el dolor, iglesia, en estas fechas tan importantes que compartimos con nuestra familia. Hay tantas personas con tanto dolor en su corazón, con tanta tristeza. ¿Sabes qué? No te deberías sentir así. Porque es que cuando Jesús está en la presencia y tú te llenas de Él, ay, papá, es que yo no importa. Yo cantaré. Porque Jesús está conmigo. De la bondad de Dios. Vamos, iglesia, desde arriba, 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 arriba. Y en mi vida ha sido bueno. Aleluya. Y en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Escúchame, iglesia, vamos a orar. Quiero pedirle ahora que haga esto con claridad. Vamos a bajar un poquito de la música. Escúcheme bien. Dios sabe tu problema. Dios sabe las batallas que están pasando y lo difícil del momento. Pero es decirle a Dios, pase lo que pase, yo confío en ti. Aunque yo andara en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. Es que tú estás conmigo, Dios. Tú no me dejas.
Por favor, lo único que le suplico con el alma es que Jesús no sea un 911. No lo llame solo cuando tenga problemas. Acostúmbrese a que Él esté siempre en la comida, en donde quiera, en cada momento. Iglesia Bella, vamos a unirnos todos ahora. Ellos han pasado porque hay pruebas, y pruebas bien grandes pasando, dolores muy fuertes viviendo. Pero Dios sabe, Dios lo sabe, y Él no los va a dejar solos jamás. Jamás. Él va a poner sobre ustedes la bendición y la paz que necesitan. Y el consuelo viene de Dios, y la sanidad viene de Dios. Padre, quiero darte gracias en esta noche que rememoramos el nacimiento de tu Hijo amado. Toda la historia comenzó con un rechazo y terminó en una cruz con un rechazo. Pero tú nunca nos rechazaste. Tú nunca nos dejaste. A ti no te importó las veces que dijimos que no, que te traicionamos, que negamos de tu presencia. Hoy hay un hermoso pueblo en este lugar. No solo aquí al frente, sentado en su silla, de pie. Gente que entendió que tú eras su salvación. Hoy nos ha revelado con total claridad que estamos aquí porque al Padre le complació escogernos. Que no tiene que ver ni tan siquiera de una decisión propia, que ya estaba escrito que nosotros íbamos a caminar por este camino. Solo te pido con mi alma y con todo mi ser, Señor, que aquellos que estén en medio de una tormenta donde los vientos son difíciles y pareciera como si su barca se fuera a virar, que recuerden que los que han hecho habitación, Cristo siempre va a estar ahí. Cristo va a llegar con la sanidad. Cristo va a llegar con la salvación. Cristo va a llegar en bendición. Iglesia, diga conmigo: Señor Jesús, lo creemos. Nos vamos contigo y no te soltaremos. Queremos que hagas habitación dentro de mi ser y nos guardes de la hora que pueda llegar. No importa lo que ocurra, tú nos salvarás y nos sacarás al otro lado de la orilla. Nuestra fe está puesta en ti y sabemos que veremos la gloria de Dios. Jesús, entra en mi corazón, sana mis heridas y perdona mis pecados. Y hoy, más que nunca, declaramos que te aceptamos. Eres nuestro Rey y Salvador. Alguien que le dé un aplauso lindo, papá. Súbalo, 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 súbalo.